Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Somos Emprendedores de Somos Periodistas Migrantes. ¿Cómo les va hoy? Tenemos un programa bien bonito, vamos a dar a conocer un nuevo emprendimiento que se está dando por la zona de Ventanilla, una gente que ha comenzado con los pies firmes. Muy bonito su emprendimiento. Bueno, ya como les decía, ya es más temprano. Tengo mucha gente que visitar en Ventanilla cuando vaya por esos lados, se termine la cuarentena y pueda trasladarme hasta allá. Ellos son un emprendimiento muy rico, muy sabroso. Les decía que voy a venir más gorda de lo que estoy, de por aquellos lados. Ellos se llaman Embutidos Diegos, ya no, pero son las chicas realmente. Les damos la bienvenida a la señora Erika Rivas y a Naomi Zulbarán. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están hoy? Hola, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación, Jessica, acompañada aquí en mi sobrina Naomi Zulbarán. Hola, Jessica, buenas tardes. Hola, chicas, están ahí como pelo nerviosilla, está Erika, y Erika habla como, bueno, pues como uno tiene una idea. Tranquila, Erika, es una conversa nada más y vamos a hablar de cosas chéveres, vamos a ayudarles a esos venezolanos a decirles que sí se puede salir adelante, que claro que lo pueden lograr. Cuéntame ese nombre de embutidos Diego. ¿Por qué Embutidos Diego? El nombre se debe a mi hermano que está en Venezuela. Ajá. Se llama Diego. Es un trabajador de charcutería de hace más de 40 años. Ha sido mi padre, mi amigo. Y ha sido bueno. ¿Cómo te explico? Lo más importante para nosotras, tanto para mi sobrina Mayoni como para mí. Venimos de trabajar charcutería en Venezuela, él fue nuestra inspiración, él fue nuestro la motivación que hemos tenido para formar este pequeño emprendimiento de Embutidos Diego. Y esto es como un honor hacia él, a quien nos ha ayudado tanto, y estando aquí, ¿verdad? Quisimos formar esa ayuda aquí con el nombre de Embutidos Diego, en honor a él. O sea que le están rindiendo un tributo a Diego, ¿verdad, Naomi? Exactamente, sí, aparte que ha sido como un negocio familiar desde hace mucho tiempo, tanto él como nosotros y mis otros tíos, hemos seguido eso, la parte de embutidos, de charcutería, por eso es que el nombre se lo debemos a él. Qué bueno, qué bonito. Yo sí decía, bueno, pero son chicos y ¿por qué le habrán puesto Diego, no? Me llamaba la atención el nombre y sobre todo en el grupo de Ventanilla que han hablado muchísimo del emprendimiento, apenas ellas están abriendo hace unos pocos días y bueno, ha sido todo un boom por allá porque el testimonio que dan los chicos es que los atienden muy bien y que se sienten como en casa. Y de hecho, el eslogan de las muchachas es que la sonrisa, ¿cómo es? ¿La sonrisa es qué, chicas? La sonrisa del cliente es la mayor satisfacción para ella, ¿cierto? Exactamente, así es. Cuénteme cómo. Realmente eso es lo que buscamos, que el cliente cuando llegue al mini mercado y consiga Embutidos Diego, sea un cliente peruano o venezolano, nuestros compatriotas venezolanas, se sientan una parte de Venezuela aquí en Ventanilla, donde ellos puedan conseguir sus comidas que más les gusta, que nos gustan los venezolanos y que, por supuesto, los peruanos prueben esa comida venezolana, que no la conocen y que queden encantados con nuestra gastronomía venezolana. Vamos a adicionar de todos los productos que tenemos, también que se sientan muy bien atendidos, que no sientan que porque somos venezolanas y estamos en su país, vamos a tratarlos mal y nada, no tiene nada que ver con eso. Que todo, cada vez que vayan a Embutidos Diego, hablen de que tiene una excelente atención y calidad en sus productos. Así es, ¿sabes qué? Sobre todo ir en contra de quizás algunos guetos que se pudieran formar a partir de que solamente le vendemos a venezolanos, sino que qué bueno escucharlas a ustedes que se abren a esa integración, ¿no? Porque en definitiva estamos en el Perú y como muchos saben, mis orígenes son peruanos y yo estoy entre las dos culturas. Soy un ejemplo de integración de tanto de Venezuela como el Perú. Y al peruano le encanta el embutido también. O sea, a ellos también les encanta. A mí me gusta mucho
Aquí los tipos de jamonada que al principio no sabía, ¿no? Porque es un tema de nombre, pero les encanta también. Pero además de todos los embutidos, ustedes también venden cosas, productos venezolanos. Cuéntenme. Sí, Jessica, vendemos todo lo que tiene que ver y lo que puede llegar acá al Perú con los productos venezolanos. Es como traernos un rinconcito de Venezuela acá para todos nuestros compatriotas que están acá, que tienen la posibilidad de asistir al local y puedan conseguir principalmente la chuleta ahumada, chorizo ahumado, costillo ahumada, harina pan, mayonesa mavesa, la craft, mantequilla, el toddy, el split. Aquí van a encontrar un rinconcito, por así decirlo, de Venezuela acá en el Perú, en Ventanilla, en el embutido. Mucha gente se preguntará cuando tú hablas de tantos productos y dirá, bueno, seguramente montar un negocio como este saldría muy costoso, ¿no? O sería muy difícil los papeles, la legalidad de todo esto. ¿Le pueden contar a los venezolanos que están ahí y quizás que están pensando en establecer un negocio de manera formal, de cómo fue ese proceso, de quién los ayudó, de cómo llegaron a formar, después de cuánto tiempo de trabajar en este emprendimiento lo han logrado? Principalmente le voy a explicar, a raíz de la pandemia que hemos vivido mundialmente, estar en un país aquí extranjero, nos quedamos sin trabajo, con eso conlleva los gastos. Entonces un día nos pusimos a pensar, somos personas, vamos a buscar un local donde podamos independizar y emprender un negocio en beneficio de peruanos y venezolanos, ¿verdad? Más que todo para fusionar los dos países, Venezuela y Perú. ¿Quién más ayuda? Te puedo decir que mucha gente conseguimos que nos dieran ese impulso, ese poquito de apoyo económico. No se gasta mucho, solamente como te digo, se empieza de cero. No van a ser ricos en una semana. Empezamos de cero y de cerito vamos. El motivo que tenemos es que viene con poca mercancía. Pero usted vea la facilidad de la gente y cómo fue la receptividad impresionante. Y les digo a todos mis compatriotas venezolanos que estén también interesados en proyectarse y en independizarse. No tengan miedo, porque tuvimos que salir de Venezuela a trabajar. Vinimos a trabajar, vinimos a hacerlo mejor. Como decimos venezolanos, somos buenos y más. No todo el mundo salió a aceptarlo. Vinimos a trabajar. No es fácil dejar tu casa, tus costumbres, tu familia, tus amigos y empezar a ser un compañero. Así empezamos nosotros. Y hoy en día estoy orgullosa de este meta que nos hemos puesto mi sobrina y yo, arrancar con este negocio, arrancar con este sueño en beneficio de todos los clientes, amigos, familiares que vienen a nuestro local. Venezolanos, no tengan miedo. De verdad, empezamos de cero y ahí vamos subiendo poco a poco. Y agradecer a muchos conocidos y amigos peruanos que fueron los que nos brindaron el apoyo, los que nos dieron el impulso, especialmente a la dueña del local, que fue la que no tuvo ningún inconveniente que fuéramos venezolanas para alquilarnos el local, y fue la que nos ayudó con toda la parte legal que, por decir, se requiere. Lo único que tuvimos que sacar nosotros como tal fue el carnet de sanidad. De resto, toda la documentación legal, ella no la facilita. Ah, buenísimo, buenísimo, qué bueno. Me alegra muchísimo. ¿Y cuánto tiempo les tomó hacer todo esto? Porque me están hablando de la cuarentena. Exactamente, realmente hace como, te voy a ser sincera, como hace un mes veníamos pensando esto. Teníamos ese proyecto en mente, pero con todo esto de la pandemia, de todo esto que nos afectaba, como te digo y te repito a todos, no sabemos cómo empezamos a hablar con nuestros queridos señores que nos facilitaron y fuimos a ver el local, yo vi el local, me gustó el local porque es un local donde el está, donde el cliente que va a entrar va a conseguir lo que busque en un mismo sitio. Tienes diferentes grupos en cada stand. Entonces me pareció perfecto poner un local en ese ambiente, en ese animal, la persona puede ir tranquilamente a comprar cualquier producto. Y realmente agradecida estamos, bendecida de la mano, como decimos, hermano, de tanta gente que nos ha apoyado, tanta gente que nos ha bendecido.
nuestro proyecto, nuestro futuro, y agradecida de verdad infinitamente con todas las personas peruanas que nos han ayudado aquí en este país. Cuéntame. Sí, y qué mejor contar el local de algo que ya conocíamos, de nuestra trayectoria familiar, que es de embutidos. Eso fue lo que más nos motivó para hacer la iniciación de Embutidos Diego. Claro, en el caso de ustedes, porque conocen el rubro, conocen el área, o sea, ya tienen un conocimiento previo, y yo creo que eso es una ventaja importante para quienes comienzan esta nueva aventura de tener un negocio en Lima, ¿no? Sobre todo en este tiempo de pandemia, que yo les diría, bueno, qué arriesgadas son, ¿no? Porque ahora mismo generalmente los ciudadanos están abocados, bueno, a buscar comida, y es un rubro que obviamente ustedes están vendiendo ahora mismo. Entonces, esto también es una ventaja. Fíjense que ustedes le dieron la vuelta a la circunstancia, y dentro de la adversidad se están metiendo en una oportunidad, ¿no? Están aprovechando la oportunidad de vender comida también. ¿Cómo les ha ido en estos días de apertura? ¿Qué dicen las personas que van a la tienda? Mira, Jessica, de verdad que no nos podemos quejar. Desde el día viernes que inauguramos el local, nos ha ido muy bien. Han tenido muy buena receptividad con nosotros, tanto las personas venezolanas como los peruanos han recibido muy bien el producto, nos han felicitado y no nos podemos quejar. Ha sido excelente la inauguración estos dos días. De verdad que nos han recibido muy bien, y nosotros, como te dijo Erika, abrimos con poca mercancía, pero a pesar de que abrimos con poca mercancía, todos los clientes nos han brindado su apoyo, de que sí podemos, de que vamos a tener más cosas para poderle brindar a ellos todo lo que quieran encontrar en el mundo. ¿Y qué es lo que más venden? ¿Qué es lo que más venden? A ver, dígame, a ver. Porque aquí, por ejemplo, los lácteos, el queso es una cosa que no falta en ningún hogar venezolano, así sea 3 soles, 5 soles se lleva de queso. Cuéntame. Exactamente. Bueno, realmente se vendió muy bien, y la gente, fue el boom, la chuleta ahumada. Ah, fíjate. La chuleta ahumada fue... Mi teléfono, eso era un mensaje, por lo mismo de la publicidad que hicimos, volantes, afuera de nosotros repartiendo volantes, por WhatsApp, por Facebook. Entonces mucha gente se emocionó por comerse su chuleta ahumada, con su arroz, con su ensalada. Bueno, fue impresionante la venta de la chuleta ahumada. De hecho, estamos en el mundo que es para nuestras caraotas. Las caraotas venezolanas, si no se toma, le falta algo. Entonces, toda la gente motivada, eso, contenta, no vamos a vender ni el todo, que vamos a, no, para allá vamos, para el futuro, el queso, vendimos el suelo, con la lata, esta semana vamos a tener yogur natural de pachita, de guayaba, de cereza, de camarindo, porque los venezolanos les gusta mucho su yogur. Y a ver, ¿cómo te lo voy a explicar? Estamos funcionando, la motivación es el futuro Diego funcionar con Venezuela. Que peruanos también prueben la gastronomía venezolana. Como nosotros los venezolanos hemos jugado la gastronomía peruana. Entonces, eso es algo que nos ha motivado mucho. Qué bueno, qué bonito eso. Oye, qué anecdótico eso, lo de la chuleta que mencionas, ¿no? Qué chévere. Y claro, por ahí tenemos algunas imágenes que nos pasaron las muchachas del negocio, y están cumpliendo la normativa de prevención de sanidad, ¿verdad, chicas? El plástico, el alejamiento de un metro de distancia. ¿Cómo hacen con el...? Porque vi la distribución de los locales, y cómo han hecho con eso. Es muy importante, ¿no? Además. Sí, bueno, en coordinación directamente con la dueña del local, tomamos todas las medidas de seguridad que ahorita amerita por lo de la pandemia, y de una vez, antes de abrir, colocamos la mica enfrente para que no tenga mucho contacto en los clientes con los productos que nosotros estamos vendiendo. Y aparte, se colocó en el piso el distanciamiento que debe tener para poder solicitar el producto que les sea adquirido.
No, buenísimo. Igualmente te explico que esta semana, como fue la inauguración viernes y sábado, ya esta semana nosotras dos vamos a aportar nuestro uniforme con guantes de gorro con el cabello para que todo sea una sanidad total en el embutido. Claro, sobre todo por la manipulación de alimentos, ¿no? Que per se ya tiene que tener sus medidas de salubridad respectivas, ¿no? Qué bueno, me alegra muchísimo. Saben que mucha gente pensaría que, bueno, o sea, que ¿cuánto costaría una chuleta en embutidos allá en Ventanilla? ¿Costará muy caro? ¿Qué tal los precios? Los precios los colocamos accesible para todas las personas que lo quieran adquirir. El kilo de chuleta ahumada lo tenemos en 27,50 soles, y bueno, tenemos la facilidad de que el cliente lleve a su gusto lo que él desea. Si quiere dos chuletas, tres chuletas, se le pesa, y lo que pese referente al costo, eso es lo que va a pagar. Ah, buenísimo. En la foto de su publicidad estoy viendo también unos tequeños. Estoy viendo también unos tequeños en la foto de su publicidad. ¿También venden masas de tequeños y de pastelitos? También venden la masa para tequeños. Ah, qué bueno. Buenísimo. Masa de tequeños, masa de pastelitos. Ya. Vamos a tener todos esos productos, Dios mediante, esta semana, como te comenté. Ya llegan los masas de pastelitos, los pequeños, llegan los pan de guayaba, pan de queso, porque es una marca también en el. Ah, qué bueno, o sea que está bien completo, o sea que la gente se va a llevar su compra bien completa de allí de embutidos Diego. No, tenemos que ir para allá, definitivamente. ¿No? Ustedes me hacen esto, ¿cómo me muestran tanta comida tan rica, vale? En estos días con los emprendedores ha sido pura comida, la verdad, ¿no? Porque, bueno, es la venta que busca la gente en definitiva. Bueno, allá te vamos a entrar para que degustes todo lo que tenemos, allá, para que te hagas unos buenos tequeños. Ay, seguramente. Sabes. Allá les voy a llegar de sorpresa a todos. Van a ver, me voy a ir disfrazada con mi máscara y mi casco y no me van a reconocer. Miren, chica, una pregunta. ¿Van a abrir ahora cuando se haga la apertura de los domingos? ¿También van a estar abiertas los días domingos? ¿Todavía no se han planteado eso? Sí. Sí, también vamos a aperturar los domingos, ya cuando eliminen eso que no se puede salir los domingos, ya estará abierto un poquito de tiempo para el cliente, es muy conveniente en el mismo horario, de 8 de la mañana a 7 de la noche, igualmente los domingos. ¿Hacen delivery también ustedes? ¿Está abierto el delivery? Sí. Estamos trabajando con esto. De hecho, hoy me preguntaron por el teléfono, por un grupo, si despachamos a delivery. Y sí, si vamos a hacer también esa entrega, el cliente puede hacer su pedido por teléfono, nos manda la dirección y nosotros se lo enviamos. Ya, alrededor, o sea cercanos, en los alrededores solamente, ¿no? Exactamente, ya. Sí, en los alrededores es un punto referencial donde le sea fácil al cliente llegar y nosotros también. Ya, exactamente dónde están ustedes. Exactamente en dónde se encuentran nosotros ustedes. Nosotros estamos ubicados en la manzana C8, lote 8, zona comercial, frente de la Casa de la Mujer. Perfecto, está súper céntrico entonces el local. Ya, ¿qué me ibas a decir, Erika, antes que te interrumpiera? ¿Me ibas a comentar algo? Un puntito que te quería hacer referencia para todos nuestros amigos venezolanos, peruanos, que a partir de cuando ya tengamos un poquito más de mercancía, vamos a empezar a trabajar con combos. ¿Qué significa combos? Un combo puede ser un trozo de queso con dos chuletas ahumadas, unos chorizos ahumados, y un suero, eso es un combo. Y vamos a ir preparando combos así para facilitar al cliente que pueda llevarse 3-4 productos juntos y sea más factible y más accesible también para el cliente. Buenísimo. Aparte de lo de los combos, vamos a tener combo también para todos los venezolanos y peruanos que tienen sus negocios de comida rápida, lo que son hamburguesas, perros calientes, también vamos a preparar combos para ello, y más adelante iniciaremos también a ofrecerle a las agencias de festejo lo que es la zapatea,
las bandejas de embutido para sus fiestas, pero poco a poco, a medida que vayamos avanzando, todos vamos a ir incorporando tanto los combos como esos ofrecimientos directamente para los festejos y para todos los que trabajan con comida rápida. Ah, buenísimo, buenísimo, porque la opción del combo es la variedad de los productos que se puede llevar el venezolano, y esa idea me parece genial, tanto de mercadeo como de accesibilidad para quienes lo compran. Y en el caso de digamos que de ser ustedes los proveedores, tanto de agencias de festejo como de para otros venezolanos en menor escala, genial también, porque esto le da la oportunidad y ustedes se convierten también en esto, más allá de la migración productiva, hacen a ustedes la generación también de los mini empresarios, de los mini emprendedores que también, como no, tienen que salir a la calle a vender sus productos. Me parece genial esa idea, los felicito de antemano. Yo creo que el mensaje de la migración productiva debe seguir y debemos hacer mucho énfasis en esto de la migración productiva. ¿Qué mensaje le dan a esos venezolanos, a ese peruano que quisiera emprender y que, como ustedes en algún momento lo pensaron, dijeron, es difícil, tuvieron duda? ¿Qué mensaje le dan a esas personas, muchachas? Bueno, de mi parte les digo a todos mis compatriotas venezolanos, no se rindan. Olvídense de la palabra rendirse, porque de verdad tenemos que hijos atrás de nosotros, que vienen detrás de nosotros, y aquí nos están dando la oportunidad, pero para nosotros trabajar, para nosotros seguir. Entonces, así tengamos el cielo gris, siempre sale un arco iris. Exactamente, no rendirse. Al principio y en el comienzo da miedo, como todo, pero de ahí salen frutos buenos, perseverancia y constancia. ¿Qué es lo que requiere de todo esto? El hecho de iniciar un negocio propio, un local, no quiere decir que es que tengamos dinero. No, todo es con sacrificio, con constancia y perseverancia, que es lo que más adelante nos van a dar los frutos. Y además, decirle más que todo a la población peruana, que se den la oportunidad de conocernos, que no todos somos iguales. Algunos sí, es verdad, vinieron a hacer cosas malas, pero los que queremos brindar apoyo y estar que nos conozcan, que somos venezolanos, pues nos somos mucho más. Que se den la oportunidad de conocernos y de abrirnos las puertas, sin discriminar, sin xenofobia. Excelente mensaje, chicas, me encantó ese mensaje, esa oportunidad de conocerle. Así debe ser, tienen que darles la oportunidad de conocerle y, cómo no, de integrarse a toda esta nueva generación productiva de venezolanos que lo ha intentado y yo creo que está haciendo un aporte importante, y al final, quizás no de este año, porque bueno, mundialmente ha sido algo inédito para todos, ¿no? Pero seguramente el año que viene el impacto económico será de una mayor influencia a nivel nacional, ¿no?, de los venezolanos. No me queda más que, bueno, que ustedes recuerden los números telefónicos, sus redes sociales, para que los venezolanos se pongan en contacto, y peruanos se pongan en contacto con ustedes y les digan dónde está. Ok, mi número de teléfono es 955-944-181 y mi Facebook personal, Erika Rivas. Por allí me pueden conseguir. Mi número es 929-063-564. Mi Facebook es Mayra Esturbará y por allí puede ver toda la publicidad, los combos, todo lo que vamos a tener en mi emitido tiempo. Ya muy pronto las chicas van a tener su cuenta en Instagram y su cuenta en Facebook de Embutidos Diego, para que allí también los visiten. Ya los números igual están saliendo en pantalla, y se queda, ya ustedes saben, en el programa. Bueno, está súper encantada siempre con mis programas de emprendedores, siempre me llenan de energía, siempre un pasito más adelante, sintiéndome muy orgullosa de esa población venezolana que trabaja, que sigue adelante y, cómo no, también incentiva a otros para que lo logren.
Muchísimas gracias, muchachas. Agradecida de la confianza. Somos periodistas migrantes. Éxito y más éxito en este nuevo logro que ahora emprende. Y estoy segura que cuando vaya por allí voy a tener que pedir permiso, por favor, que voy llegando a los embutidos. Voy por mi combo, ¿viste? Erika y Mayoni. Bueno, chicas, agradecida con vos. Ok, Jessica. Sus palabras finales. De más está decir, agradecerte. Bueno, a ti, gracias infinitas por de verdad tomarnos en cuenta en tus entrevistas, en tu programa, y darnos esa bienvenida para que nos conozca. Te agradezco de verdad la invitación, excelente. Y bueno, desde aquí a ahora en adelante, una amistad venezolana contigo. Gracias, linda. No tengan duda que por allá les voy a caer. Y recuerden ustedes, los emprendedores, que aquí desde Periodistas Migrantes hay una ventanita para que los conozcan a ustedes si quieren formar parte de esta familia de emprendedores, de esos periodistas migrantes. Llámenos, comuníquese con nosotros en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales. Recuerden, somos periodistas migrantes. Nos vemos en una nueva oportunidad de Somos Emprendedores. Nos estamos viendo, chicos. Chao.